Let me try again. Let me try again. Seeking all we had before. So let me try again. Dije, ya está el de la música. Usted puede seguir. Muchísimas gracias. Este comienzo, al que sabe inglés sabe lo que dije, ¿no? Déjame intentarlo de nuevo. Recuerda lo que hemos hecho anteriormente, porque la verdad que intentarlo durante 32 años, ya para 33, y que ustedes sigan siendo tan amables conmigo, es bonito. Además con Sinatra, un tipo que aún tiene fuerza. Murió, pero dejó una energía, ¿verdad? Con el Rat Pack, que eran cuatro bandidos, cuatro ratas, eran Dean Martin, Sammy Davis Jr. y demás, toda esa gente, ¿verdad? Qué fuerza tiene. Incluso llegaron a decir que él era poco sociable. ¿Qué va? Era solidario. Compraba, sinceramente, yo me he leído dos biografías de él, una prohibida, y la prohibida lo pone de punto madre. ¿Por qué hiciste esto, boba? Porque era una chica la que lo escribió. Y de verdad, no podía salir porque su fama, el cariño que le tenían, pues, no podía ir a un baño público, ¿sabes? Iba a un baño público, digamos, había uno aquí, otro aquí, él iba a orinar, y en el centro, y los dos, y los lados se daban cuenta que era él, y dice, coño, Sinatra, y lo ponían ahí tumbado. Sí, sí, no podía salir. Te lo juro por mi madre. Mira, me gustó un par de chistes. ¿Vale? Así les gusta. Son dos personas hablando y una le dice a la otra, no sé qué me pasa últimamente que estoy... Me siento como desplazado. No sé, como que nadie me mira. No me como un rosco. Y le dijo a la otra persona, le dijo, prueba a afeitarte el bigote. Loli. En la televisión el otro día, una televisión nacional, de alcance nacional, no voy a decir la... TN3. Entonces... En la noticia del mediodía, esa que tú estás comiendo, dice, ay, no me pierdas la noticia, a ver que cómo ha evolucionado la cosa y tal. El tío serio, pero muy serio, de Antena 3, dijo, se ha declarado un fugaz y repentino incendio en un campamento nudista y de tan voraz, todos los acampados han debido salir corriendo con lo puesto. Vamos a ver, el tipo no sabe lo que dijo. ¿Cómo que con los puestos? Además pusieron imágenes de los nudistas con la rajilla y tal. Con la chancleta y el monedero. Y yo, ¡oh, los puestos! ¿Qué cogieron? Me veo una Rebeca que me va. ¡No, no! ¡Están por puestas! ¡En pelota! ¡Sin plomo! Ni que estuvieran locos, ¿no? Hablando de locos. Mal llamados locos, porque a veces sospecho, pues ya a veces pienso y me da fatiga, pero pienso. Yo sospecho que muchos de los locos son más inteligentes que nosotros y como no los entendemos, bueno, los enterramos. ¿No? ¿En serio? Voy a explicar uno. Había una vez un loco, mal llamado loco, en un psiquiátrico,
clínica mental y tal, ese es eufemismo que usamos para disimular. Y él estaba yendo a la reja mirando por la calle. Y daba una autopista. Y la autopista, mira, la Guardia Civil, toda la gente peleándose, guau, guau, hijo de puta, una bronca, las peleas, cuchilladas, tal. Yo intento reflejar más o menos una realidad, que quieras que no, está ahí. Y el loco, serenito, mirando para la calle, viendo todo ese follón, dijo, qué mal lo pasa esa gente encerrada ahí fuera. ¿Eh? Eso para reflexionar. Bueno, pues un loco lo iba corriendo y le dijo al otro, el amigo, le dijo, no vas corriendo, dice, a tu casa a buscarte, vete, yo te espero aquí. Otro que me acuerdo que es una nave, un ovni, eran marcianos, eran de Marte, mucha gente que creía que los marcianos venían de la Luna, qué coño, es de Marte. Por cierto, se han parado a pensar que cuando el hombre pisó la Luna, que eran americanos, hicieron fotos del tío caminando, ¿quién hizo la foto? ¿Él llegó antes y lo esperó o...? No han caído en eso, o sea, el tío caminaba y el otro tío, venga, camina, camina, y el tío... Y el otro, venga, ahora, ahora, ahora. Y la bandera tiesa, no había viento ni nada. Bueno, pues se adherió a un ovni, eran unos marcianos, plena noche, muy oscura, solo vieron una luz. Y lo alto de una montaña, una casa habitada. ¿Usted sabe cómo son los marcianos? Esta gente de los extraterrestres, según llegan, cogen las claves idiomáticas y enseguida aprende español, inglés, lo que sea. Como los muertos de la señora Saint Germain. La señora Saint Germain hablaba con los muertos y todos hablaban inglés, una cosa. ¿No se acuerdan? Todos hablaban inglés. No, I can see your grandfather, and tell me. Me lo llega a hacer amigo, que mi abuelo habla inglés, vete por ahí. Mi abuelo todo el año para la vida metido en el muelle. Si hablaba inglés era un zorro, no dijo nada. Y todos hablaban inglés, por lo visto te mueres y te vuelves políglota. ¿Eh? Con Saint Germain. Aquel que decía, come on, come on. Sí, una vez le dijo a una chica, now I can see beside you a woman, old woman, maybe your grandmother. Jordi le dijo, dice que está viendo una señora mayor a tu lado, que puede ser tu abuela. Y dice, es mi abuela, vino conmigo, levántate abuela. Ya. Qué totorotas somos, nos creímos y todo eso, ¿eh? Bueno, pues claro, se queda la nave, entonces era marciano. Y entonces cogieron las claves idiomáticas y tal, y se dirigieron a aquella calle habitada, a esa casa habitada, y la casa esa vivía un fañoso, un gangoso. Tocaron, pum, 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 pum. Y el fañoso, ¡Niene! ¡Niene! Venimos de Marte, necesitamos ayuda. Y el fañoso, ¡Niene! Vale, pero de Marte, ¿de quién? ¡Qué gilipollas más grande! He fumado, mira, he fumado. Ya yo. Mi viejo me dio una bronca anoche, ya. Yo estaba en el salón con mi madre y viene el viejo con el paquete mío de María. Ayer vi esto. Y me dijo mi padre, pero enroñado, cabreado. ¿Esta qué mierda es esto? Coño, viejito, el rollo, ¿no? Yo creí que tú lo sabías ya. Pues claro que lo sabía, pero qué mierda es esta, tío. Cambia de camello, hijo puta. Esto es una mierda. ¿Eh? Claro. ¿Ustedes recuerdan? En uno de mis discos está Cuco, Fefo y Chanín, ¿eh? Que se encontraron con... ¿Se acuerdan que en Maspaloma había un negro que iba caminando desnudo? ¿Eh? ¿Se acuerdan de eso?
decía, ya, yo recoge la vieja, está llenando de arena. Pues esos tres personajes, el otro día me enteré que tuvieron un problema con el INEM. Lo explico. Cuco viene de Francisco Paco Pacuco, Cuco. Chanín viene de Sebastián, Chano, Chanín. Y Fefo viene de su madre, porque él se llama Luis, pero como su madre se llama Fefa, le pusieron Fefo el chico y se jodió. Fefo se fue a casa de Cuco porque le habían quitado la paguita que la madre le arregló. Él llegó desesperado, ¿sabes? Le iba, ¿qué pasa? ¿Qué palo, tío? ¿Qué palo? ¿Una cosa? Tocó, pero tocó con la mano y el timbre. Salió la madre de Cuco. Ay, ¿qué pasa, mi niño? Ay, no me agobies. Tú no me dejas ni... que se murió. Pues tú sabes que, no sé en tu barrio, pero nuestras mujeres van a lo peor siempre, ¿no? Sí, sí, hay gente especializada en hacerte una llamada a la hora de comer para decirte, ¿sabes que se murió? ¡Hija puta! ¿Verdad? No llama para decirte, hola, felicidades, cuánto te quiero, no. ¿Sabes quién se murió? Hay algunos que dicen incluso, ¿se murió quién? ¿Pepito, el de la tienda? ¡Ay, qué bien! Pues yo le debía 500 euros, espero que no lo haya apuntado. Espero que no lo haya apuntado. Aunque con esto de, ¿sabes que se murió y tal? Les voy a explicar una cosa muy bonita. Me acordé ayer precisamente que estaba en Tenerife y comentando con un amigo y lo incluí para el espectáculo, bueno, este rato que estamos juntos, la habilidad que tienen nuestras mujeres son observadoras. Siempre me he confesado enamorado de la mujer, no importa esa bajita, alta, gorda, flaca, tal, a mí me importa, como sea mujer y sepa estar bañadita, lógicamente. Claro, ¿de qué te sirve ser alta y guapa y la boca huele a pescado? La boca... y el sobaco a cebolla. Pero la verdad que son observadoras, son... Por ejemplo, tú puedes creer, dos, ¿no? Hablando, tú puedes creer que la chica esta, cómo se ha desbaratado, ¿Cómo se ha desbaratado? Se casó y se abandonó. Ya ni se pinta, ni se peina, no tiene gusto en vestir. La otra, claro. Una vez que agarró al marido, pues se abandonó, ya está, se casó. Y la otra dijo, que no es ella, muchacha. Es él. ¿Cómo que es él? Es él, que cela, él cela. Desde que se casó, él le dijo, a ella ni te pinta, le bajó la falda, no deja peinar. Ella no se asoma a la ventana porque dice, ¿a quién le está mirando? Es él. Eso es un hijo de puta, es malo. En el fondo no es mala gente. Pues sabes que nosotros tenemos la habilidad de criticar, después decir, y en el fondo no es mala gente. Y lo arreglamos. Ah, verdad, que yo la vi el otro día en el supermercado y le dije, coño, hazte valer. ¿Verdad que esa frase es muy nuestra? Yo no lo he oído en ningún lado, mira que he viajado. Y dice, hazte valer, muchacha, chiquilla, pareces boba. Que tú todavía estás de merecer. ¿Verdad? Qué cosa más linda, ¿no? Bueno, pues volvemos a Cuco. Ay, yo no me olvido, wow. Entonces, la madre, ¿qué me dice tú? ¿Quién se murió? Tú imagínate que digas, pues Pepito, y ella diga, ay, y ahora sin arreglar ni nada, tengo que ir a la peluquería. Sí, por nuestras mujeres, incluso para ir a un velatorio, se visten de negro. Sí, se visten de negro porque ahí acorde con el dolor. Además, fuera del tanatorio hablan, y cuando entran en la sala, ¿qué pasa? Pues, se les cambia el tono la voz, ¿no te fijas? Hola, buenas tardes, ¿qué pasó? ¿Estás ronco? No, ¿cómo te hablas bajo? Pues la mujer le dijo a la madre de Cuco, este para adentro que está durmiendo, era las 1:30 de la tarde, ¿eh? Vete para adentro que está durmiendo, despiértalo. Cuco, Cuco, colegui, Cuco, va, vengo desesperado, tengo un agobio, va. Y el Cuco se despierta, ¿qué pasó? ¿Qué tiene? Chay, un palo. Me acabo de llevar un palo, me quitaron la paguita, vieja, un palo. Es un palo. Che, un palo, tío, me dice, Cuco, ¿qué pasó? Dice, ya, yo tiene que ser importante y grave para que me despierte a estas horas, ¿sí? A las 1:30.
No, porque tengo que hablar con un tal Inés, un tipo ahí, que mi madre habló con él y me hizo una paga y tal, pero me la quitaron, tío, sin avisar ni nada. Fui a sacar perra y no hay un duro. Bueno, tengo que hablar a Inés. El cuco dice, Inés, ese tío tiene que ser ruso o alemán y tal. Dice, nosotros lo buscamos, que me han dicho que hay un montón de gente y tal. Vale, cuando un amigo tiene un problema, vamos a ver, pero tú, si no te dan la paga, vas a tener que trabajar. Dice, yuyu. No hables de eso, tío. Pues venga, los amigos estamos para las buenas y para las malas, venga. Me voy a vestir, ¿qué me pongo para hablar con el Inés este hombre? ¿Cómo me he visto? ¿Enrollado o normal? Normal. Vale, pues llevo el chándal y la camiseta del hueco. Eso es normal para ellos. Si tiene tal, vamos para allá que mandé a Chanín a hacer cola, a hacer la cola, lo mandé para allá, pero lo que pasa no me acuerdo. Según dicen, tiene un montón de casas, ¿no? El tipo no es que tenga que ir a un sitio y tal, sino el Inén este tiene un montón de casas, de sitio donde va. ¿Tiene más casas? Por lo visto tiene más casas que el Banco Malo. Iban caminando y, bueno, vino una señora, dice, señora, un momento, señora, que una viejita, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde puedo ver yo a el Inén este? Un señor ahí que tiene... ¿Inén? Vengo yo ahora de allí, mi niño. Está dos calles más para allá, a la derecha, y un letrero, verá gente haciendo cola. Muchas gracias. Qué guapa la viejita. Te quiero, viejita. Ustedes saben cómo soy yo de pelota, son muy, claro, sí, son muy pelotas. Ellos no trabajan, fuman, y la madre dice, tu hijo está mal. Dice, no, tiene eso, pero es buena gente, tiene eso. Se perdieron, muchachos, se perdieron, empezaron a caminar los dos en busca de la cola donde fue Yanín. Apareció un negro, cuando vio al negro, dice, Rubio, un momentito ahí, Rubio. Y uno de ellos dice, no será el de más paloma, ¿no? Entonces Cuco calculó y dice, no, si fuera el de Maspaloma tendría ya 50 años a lo menos, este jovencito. Y lo miró entre las tres piernas y dice, este puede ser el hijo, ¿eh? ¿Dónde Inés? Yo vengo ahora ahí, mira, para allá, tú sabes que cuando tú vas ahora para abajo, hay una farmacia. Dice, pues sigla, no te fijes. Pasa a la farmacia. Dos bloques más allá, a la derecha, verá una cola. Y lo hicieron, caminaron. Ya el otro, el Fefo decía, ya yo, pudimos coger a la moto. ¿O tú tienes promesa de caminar, colega? Llegaron a la cola y se encontraron a Chanín haciendo la cola. Chanín, el tercero en discordia. Cogía a la gente de la cola y decía, ¿a dónde vas tú? Estate quietito ahí, ponte ahí. ¿A dónde vas? Y el otro, y Cuco le dijo, ¿qué haces tú ahí? ¿Qué estás haciendo, colega? Y dice, coño, haciendo la cola, que me lo dijo Fefo. Me dijo, Fefo, haz la cola. Y yo, tío, este tío me tiene loco, se quiere ir. Sí, y el de la cola decía, ya, yo, viejo, es que no me dejas ir a mear ni nada, viejo. Sí, pero ¿qué estás haciendo, Janín? Dice, ya, yo, ¿tú qué me dices de mí? Haz la cola, pues lo estoy haciendo. Y todo el mundo se quiere mover, estate ahí, tío. Y el otro dice, pero yo te dije que hicieras cola, pero que te pusieras a coger el número, que te sentaras ahí, tío, que te pusieras ahí. Dice, coño, pues aclárate, viejito. Pues tú me dices, haz la cola. Y yo lo que he hecho es, cada vez que iba llegando a alguien, lo iba colocando. Venga, déjate bobería, vamos a meternos en la cola. Se metieron los tres en la cola y empezaron a comentar y no... Oye, ¿tú crees que el Inén este no recibirá? Porque este hombre tiene que estar más ocupado que el carajo, ¿tal? Claro, si tu madre habló con él, ¿por qué no habló tú con él? Está fácil. En la cola había gente del paro, ingenieros, informáticos, arquitectos. Sí, porque... Pues le preguntó, ¿y usted está así aquí? ¿Qué hace? Dice, bueno, es que me sorprende de verdad... Que vosotros confundáis a una persona física con un instituto. Y uno dice, ya, ¿el instituto otra vez? Vete a la mierda, yo me voy. Calla, el instituto, que yo repetí, yo hice cuarto de tercero, repitió cuatro veces, tercero. Que me enganché el año pasado para seguir con los estudios y no cabía en el pupitre, vete a la mierda. Yo, no, tranquilo, ven para acá, vamos a hablar. De verdad, me causa hilaridad
El hecho de que ustedes confundan, vosotros confundáis, oye, que no me acostumbro. Entonces, vosotros confundáis, no me estoy metiendo con nadie. Entonces, sí, pues sí, esos estiramientos no sirven de nada. Entonces, el tipo dice, sinceramente, provocáis en mí cierta hilaridad al ver que confundís a un instituto, Instituto Nacional de Empleo. A Cuco, que es el líder, ¿cómo va el Instituto Nacional de Empleo? Yuyu, ¿eh? Yuyu, trabajo, yuyu, yuyu, yuyu. Sí, 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 de verdad. No es persona física, es un Instituto Nacional de Empleo. Y yo, mira, le dijo Cuco, mira, tú eres un montón de inteligente, tú sabes una cantidad de cosas, ¿y qué haces tú en la cola al paro? O sea, es que me aplicaron un ERE, ¿eh? Un expediente de regulación de empleo. Pero ¿cómo dices tú de empleo? ¿Cómo dices tú? Un ERE. Pues a mí el único ERE que me gusta es el de Mari Sánchez. Cuando canta, ¡buah!, me rompe el corazón cuando dice ERE, ERE como la arpipa. Eso es un ERE. Entonces, pues todavía el otro le decía, ¿veis? Provocáis en mí, sin ninguna mala intención, vosotros porque me hice esta hilaridad. Y entonces Cuco le dice, mira, tú hablas así siempre. Tú te estás quedando conmigo. O sea, tú cuando dices ascensor no te haces sangre en la lengüita. No, no, es mi hábito, es mi habla. Pues si me estás vacilando, cuidadito. Porque como sigas por ese camino, tú no tienes sangre, pero yo no soy violento, ¿eh? Yo no soy violento. Pero con la mano abierta en toda la boca y te hago la sangrita yo. El otro, el fefo, tranquilo, 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 Cuco, Cuco, que nosotros somos nobles. No. Le tocó la vez a fefo y lo tendió un funcionario, lo sentó, y cuando lo sentó le hizo las preguntas. ¿Qué le trae por aquí? Yo, no, me quitaron la paguita, ya. Pero sin avisar ni nada. Fui al cajero, pum, nada. No hay ni un duro ni nada. Eso no se hace, por lo menos se avisa, ya. Mi viejita se enrolló, habló con el hombre este, con Inem, que no sé el apellido. Y ahora, pum, fui a sacar las perras y se acabó el botellón, viejo. No me hagas eso. ¿Cómo que su madre le arregló? ¿No? Buscó en el expediente de él y dice, vida laboral cero. No había yo nada. Usted no tiene actividad laboral ninguna. ¿Cómo que nada? Yo curro desde la 1:30, que es cuando me levanto, de la madrugada a la 1:30 de la tarde. Me levanto, ayudo a mi madre, le traigo la compra, limpio el palomar, suelto a las palomas, espero que vuelvan. Que no curra ya. Ya los funcionarios decían, hostia, vamos a ver si le puedo ayudar. Usted ha hecho, por ejemplo, un módulo de carpintería, y electricidad, y el módulo de nada. ¿Eso qué es? ¿Módulo qué es? Yo los únicos módulos que conozco son de los aparceros en el sur. Que lo metían ahí, le sacaban caña, 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 y los pobres dormían y comían ahí pasando hambre. Módulo. El otro funcionario decía, ¿idiomas? Ah, idioma sí, en idioma estoy de pinga. En idioma. Yo tuve que aprender idioma por fuerza, para ligar a la sueca y la inglesa y eso. En la playa, yo iba a la playa y le decía, ¡piba! Fíjate si es válido el idioma, colega. Le decía, ¿do you want to dance with me tonight para pagar yo sitio y te cojo, te destrozo? Mira. Y la piba, ¡oh yeah, oh yeah! ¿Ah? El funcionario creo que está peor. ¡Sí, coño! Mire, es que la verdad es que yo no comprendo cómo viene usted aquí sin vida laboral, sin conocimiento. Sin eso. Menos te comprendo yo a ti. ¿Tú crees que si yo tuviera estudio, módulo, idioma completo y demás, estaba aquí pidiendo trabajo? ¡Y una mierda! ¿Cómo voy a pedirte trabajo si tengo de todo? En todo caso, estaría yo, si tuviera solo dos estudios, en Holanda, hartándome. Y salió fuera y dice, vámonos, colega, vámonos, que esto está jodido. Vámonos para afuera. Esto no... Va a tener que venir mi madre y tal. Sí, 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 sí.
Y apareció un señor por ahí que estaba haciendo, en la casa Terrera, estaba haciendo un piso siguiente porque la hija se quedó preñada y tenía que quitar el palomar y puso, quería hacer un piso. Y los cogieron los tres, coño, estos son del perfil que necesito. Oye, ustedes tres, no les importa, pues nada más que cemento, mezclar, arena, da, brosa. Y dije, todo lo que dijeron, y sobre todo Cuco, que es el líder, dice, chay, más de 100 personas en la cola y nos toca a nosotros. ¡Vete por ahí! Sabe que yo muchas de mis historias las paso en hechos reales, como las películas de Antena 3 los domingos. Qué putada hacen Antena 3, ¿verdad? Decidimos en casa, papá, mamá, o lo que sea, nos quedamos en casa y así estamos más fuertes para mañana lunes empezar la semana, ¿verdad? No, comemos y nos vemos la tele. Chacho, pones Antena 3, tío, y es una cosa. No han acabado los créditos, ¿no? Dirigida por actores tal y igual, y ya empiezan los sucesos, ¿sabes? Ya ves que una señora la coge un camión, ¡pam!, la estampa. Sí. Y el marido, ¡Loli, Loli! Y Loli estampada. Él llama a la suegra, ¡suegra! Bueno, la suegra es epiléptica. La niña salió a buscar a su madre, se cayó en una cloaca, una cosa. O sea, no ha empezado la película y ya la comida se... ¿Verdad que sí? Eso no se le hace a un canario, coño. Pues sí, cuando yo veo la tele ahora me ponen de unos nervios. Antes era más amable, el 1, 2, 3, esta familia que le digo que era de Lanzarote. Son pareja y viven en el arrecife de Lanzarote. Los pibes ganaron y el gran premio final fue... ¡Felicidades! Les han tocado un viaje a Playa Blanca en Yaiza. El pibe le dijo a Mayra Gómez, que él le dijo, mira, no te importa, me dejan Arrecife para recoger la ropa. Y después yo me encargo de coger el coche y para abajo. Pero mira, para cuento los de Carmelito, el padre de Alerci y marido de Maruquita. Carmelito tiene una cantidad de recursos. El otro día fue, me lo contó el otro día, dice, Manuel, mi mujer, coño, me llevó de viaje. ¿A dónde? Un crucero, esto. ¿Como un crucero? Sí, sí, yo llegué a mi casa y yo venía del Club Victoria, yo, o del Espíritu, no me acuerdo. Y entonces, ya tiene la maleta hecha. Que no... ¿Me echaste? No. No te he echado, al contrario. Ya yo cogí unos pasajes para irnos a Italia en un crucero, en un barco. Yo pensé, si llegas a Lanzarote, Fuerteventura. No, vamos a Italia, que lo conseguí barato, que es en noviembre y esto es barato. Ahí tenés la maleta, ella pon todo lo que te hace falta. ¿Y qué puso usted, Carmelo? Dice, la caña y el caracarná. La carna viva, vivita. Oh, es un barco, pero no es un barco. No es un barco, no hay marea, pues carajo. Niño, al día siguiente mi mujer arrancó conmigo, de arriba de la isleta hasta el muelle, para coger un barco. Mira, yo lo he visto de lejos, y yo no pensé que era tan grande. Yo me acerqué, cuando al barco me acerqué, aquello era como un edificio de la avenida Carlerita. Venga, pisos para arriba y mierda, ¿esta dónde voy a pescar yo? No tengo línea suficiente para pescar. Ella que se gobierna sola me llevó, ¿verdad? Ah, pues, porque además te digo una cosa, Manuel. Y usted viene, si no quiero ir, usted viene porque le digo yo. ¿Y usted qué le dijo? Yo le dije, coño, léete de casa, dice sumisa, a ver si... Yo no leo esas porquerías, esas mierdas, yo me gobierno sola. Cuando llegamos al barco, mira, sacó una tarjeta de plástico que dice, esta es la llave. ¿Cómo va a ser la llave una cosa de plástico? Dice, sí, además le sirve de tarjeta de crédito, puede beber. Ah, ¿puedo beber? Me la quedo. Nos pusieron como borrego ahí, cogieron mis maletas. ¿Dónde vas con la maleta tú, chacho? Cuidado con la caña y tal. Maruca, no te preocupes. Me preocupe que está la caña y la carna. Pues cuando llegamos al camarote estaban las dos maletas en la puerta. ¡Joder, puta! ¿Cómo saben ellos que yo estaba allí?
Mira, según abrimos, sacamos la maleta, la metimos dentro del camarote, no habíamos sacado, comprobé, aquí está la caña, está la carnal, no ha pasado nada. Sonó, súper refrescante, de esa gente que habla fañosa. Después lo dijeron en español, yo creo que era puertorriqueño y tal. Vea, mi hermano, subo para arriba y ahí estamos a la cuadra. Ese era cubano. Y se fuimos a un simulacro de hundimiento, un SOS. Sí, sí, señor. A mí como un gilipollas ahí, me pusieron un número, me marcaron como una oveja. Y ahí como un gilipollas. En el caso, supuesto caso, que el barco se hundiera, que de por culo si se hunde. Yo sé nadar. Yo nado hasta por atrás de la barra, coña. Después me muevo yo la actividad de Manuel. ¿Cómo dijo? Las actividades. Y no me trate de usted, coño. Trátame de tú. No puedo. Mi educación me lo impide. Que yo a usted lo admiro mucho. Si puedo dar al carajo, te jode. Actividades. Spa. Casino. Bares. Viajes. Salidas. Excursiones. Manuel, si vas, tú no vas a excursiones. Una estallada que te caga. Te vas a dar la guagua, sube, ¿cuánto es? 200 euros. Coña, está la mierda. En Las Palmas nosotros cogemos una guagua, la alquilamos entre cuatro y llenamos 40 personas más para arriba donde te dé la gana, San Bartolomé. Todo. Mierda, aquello con la banderita, gilipollas. No, pero es bonito, una experiencia bonita. Sí, es bonita, pero coño, es una mierda. A las 6 de la mañana te levantas, después llega allí todo destrozado y mi mujer, Maruca, dice, ahora voy al gimnasio y una mierda. Yo me fui al bar piscina. Y yo, ¿cómo el bar piscina? Si el bar piscina está en Echemida por encima de la Plaza España. No, coño. Que en la piscina hay un bar. Y fui allí. Y no tenían carta de oro. Todo es mariconada. Carta de oro. Había uno que le llamaba el animador gilipollas. En calle con los mareadores, ¿verdad? Él hacía así, todos los gilipollas hacían así. Yo fui al spa, mi mujer se fue al spa, yo fui al spa, qué mierda spa ni nada, Manuel. Burbuja. Te vas a confitar y tienes toda la espuma que te la da. Vaya mierda. En una de las excursiones me llevó a Florencia. Coño, a Florencia, qué bien. En noviembre, llovía que te cagas. Pero bueno, habían parado ahí a 2 euros, que después el viento lo reviraba al revés, pero no importa. Coño, en Florencia, en la calle, hay un hombre grande, de mármol, con la yivillanga afuera, Manuel. Coño, ese es David. Coño, David, tú de que lo conoces. David, coño, de Miguel Ángel. Dios, de Miguel Ángel, que en Miguel Ángel no tuvo hijos, coño. Mirá, ese casó, pero era frígido, lo que sea de eso. Carmelito Miguel Ángel, Capilla Sistina. Ah. Tú tienes, coño. Pero el pibe era un gamberro, ¿eh? ¿Quién, David? Sí, era un gamberro. Tiene una piedra en la mano aquí y una tiraera. Y se rompió cristales, Manuel. Y luego me llevó a Pisa. ¿Fue a Pisa? ¡Qué bonito! Sí, 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 fui a Pisa. Me mosqué. Me mosqué porque todo estaba rectito, menos un edificio ahí. Yo me quedé, le dije, Maruca, para. Yo no tomo copa, pero estoy borracho, desorientado, o sea, ese edificio se va a caer. Maruquita, ¿qué no, coño, que la torre de Pisa, mi niño, que es así? Le decía, sí, Carmelo, es así, lo que pasa es que los arquitectos, de los cuales el nombre no se sabe, se ocultar, fabricaron, empezaron a edificar encima de tierras movedizas, ¿no? Como un tierra pantanosa. Y entonces con el peso del mármol, pues aquello se fue inclinando. Y coño, pues lo rectificaron bien, porque en el cuarto piso ya pega para arriba. O sea que el borracho era el arquitecto, no yo. No, la verdad que al final le quedó bien. El ático arriba, la azotea, ¡buah! Yo cojo esa azotea y pongo un palo más, ¡buah! Ese es el campanario, ¡buah! Campanario, quito la campana, tomo por culo y pongo la paloma. ¿Y qué tal la experiencia? Venga, para no cansar, ¿qué tal la experiencia del viaje? ¿Sacó algo
de provecho y tal. Sí, doña, provecho ni nada. Estoy en mi casa, Manuel, estoy en mi casa con Maruquita al lado. Y en mi casa todo reitito, reitito. ¿No te lo crees? Pregúntale a Maruca. Maruca es la que pone todo rectito. Y hablando de viajes, los de mi generación íbamos a Pata la Vaca en los años 70, y en Pata la Vaca nada más que había un edificio de apartotel, Doñana. Todavía está, ¿eh? Pues ahí en Pata la Vaca, yo fui a comprar el desayuno, una de las primeras noches que nos quedamos, fui a comprar el desayuno a Guineguín y vi que alquilaban yolas. Yolas es una nave, ¿eh?, india americana, que después llegó a ser el kayak, ¿no? Bueno, era un remo largo, ¿no? Entonces, bueno, y alquilé una yola para ir de Guineguín a Pata la Vaca todos los días, ¿no? Sí, me daba un gusto, compraba y otra vez para allá, iba a comprar pescado, el pan, la mantequilla, pongo otra vez para allá, una cosa. Cuando llegaba la noche, salían las guitarras, entre ellos destaco a mi amigo José Luis Sores Almeida, que es un cantautor del carajo, y justamente le pusieron el Paliza, nada. Porque él tenía un repertorio del carajo. El Paliza era yo, coño, que nada más que cantaba una. Me aprendí una y al carajo, y aguantar. Cantaba, por ejemplo, de Perales. Ah, yo era la alegría del huerto. Es como cantar a Alex Jubago, con todo el respeto, que es un gran tipo, ¿eh? El Alborán. Pues. ¿Te has fijado qué tristeza? Una vez yo en la península, en una autopista, me salió el Alborán. Y tú, y solamente tú. Y en el coche le di a la radio, arranca, coño, arranca. A una saltona. No. Ah, gran profesional, un poeta del carajo, pero yo, anímate, viejo. Pues yo era ese, el Paliza era yo, coño. Me cogía la guitarra. Cogía, por ejemplo, y tú te vas, pum, 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 pum. Por ahí aparecieron Cuco, Chanín y Fefa. ¿Lo que hacen ustedes aquí? Ah, Manuel, que vinimos. Bueno, muchas gracias, gracias. Frío no tengo, pero bueno. No, es verdad, vino Fefo. Fíjate tú, de madrugada aparecieron Fefo, Cuco y Chanín. Y yo, ¿qué hacen ustedes aquí? Dice, nada, Manuel, ¿eh? Lo mismo que tú, y una huertita y tal. Yo vine en Salcay, digo. Yo fui a Salcay. Esa compañía de agua, que después ya con Utiza se fusionaron y era Global. Pero en Salcay cogí al sur, que se unieron los piratas, los cachos piratas y tal. Sí, Salcay, muchachos. Y la Salcay servía hasta de correo, se lo digo a los jóvenes. Tú ibas a coger un Salcay y te podía venir una señora y decir, mira, ¿a dónde va tú? Y a San Mateo, no te importa. Y te lleva este paquetito, lo dejas en la farmacia, que yo aviso, ¿verdad? Sí, era correo. Era un correo, igual para la vuelta. En Salcay, a partir de Maspalomas no había nada, faltaba, toda tierra. Imagínate llegar a Pata la Vaca, aquello era una locura. Y los vi aquellos tres que hacen ustedes aquí. Ya, no, lo mismo que tú, tío. Estamos enrollados, ¿tay? Funcionando, ¿tay? ¿Y cómo vinieron? O sea, en un coche que cogimos un coche, ¿eh? ¿Cómo coger un coche? Si ustedes no tienen coche ninguno. No tienen ni bicicleta. Si no, Manuel, tú sabes que nosotros cogemos un coche. Pero después lo devolvemos. Lo devolvemos. Sabemos que de quién es. La señora es una mujer de puta madre. Nosotros usamos el coche, después se lo dejamos donde estaba. Lleno de gasolina. El depósito a tope. Una notita pidiendo disculpas y un ramo flores. O sea, yo puedo contarle que esto es cierto, ¿eh? Recuerdo que en mi infancia desaparecía un coche y los mayores míos, los mayores, mi padre y sus amigos decían, ¿cómo que falta el coche? ¿Quién falta? Y contaban, que éramos tan pocos, que contaban, ¿quién falta? A ver, ¿quién de los muchachos, quién falta? Y decían, supongamos, Cuco, Jan y Fe, pues son ellos. Y los tipos devolvían, es cierto, que devolvían el coche intacto, con gasolina y eso. Algo que es mi barrio, el tuyo también, pero es mi barrio así. Entonces, pues vale, pues devuelvan el coche tranquilito, ¿vale? Sí, viejito, parece mentira. Entonces fue cuando yo cogí la guitarra y me puse,
Y tú te vas. Pum, 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 pum. Chacho. Me cogieron aquí atrás. ¿Cómo que tú te vas? Nos vamos nosotros, tío. Nos vamos a coger el coco aquí a nosotros. Mira tú, paliza de mierda, Manuel. ¿Qué mierda es esa? Mira, y se fueron improvisando un hip hop. Vinimos a la playa para descansar y vimos un paliza que no para de cantar. Canciones deprimidas que me van a hacer llorar. No trata amahualas, ganas aburridas. Si no me fumo un porro, me quita la alegría. Me lo voy a hacer ya, que se acaba la María. ¡Ja! ¡Que tú vas a matar! Me dice la orejita. ¡No fumes esas cosas! Si hablo de hierbita, que me quita el mal rollo, que me quita el mal rollo. La piba se moquea y a veces moca el pollo. ¡Ah! ¡Ah! Y así vamos tirando, para no volvernos locos. Una vez es más, otra vez es poco. Que aquí hacemos los fumados para no comernos el coco. Tacuá pum pum, estilot. Tacuá pum pum, estilot. Tacuá pum pum, estilot. Tacuá pum pum. Este y lo otro, chacho, chacho, chacho. Es que mi barrio es... Ay. Mi barrio es mucho, mi barrio es mucho, tío. Mi barrio es que esa arrepentización, esa cosa que tienen... Yo estuve en los años 70 haciendo hip-hop. Que el muelle es una fuente de cultura. ¿A que es verdad que el coro está vos puesto? No soy yo que está para acá. Si yo me pusiera aquí, estaría de puta madre. Bueno, que le... No, de verdad que mi barrio es una cosa... Insisto, el de ustedes también, pero si lo observa verás que somos igualitos. Mi barrio es una cosa... Mi barrio... Yo me acuerdo de pequeño, habían rebaños de cabras, vacas. En mi barrio habían vacas. Rebaños de cabras. Venía el lechero, no, dame un cuartillo, dame medio cuartillo. Mi madre me ponía en una tacita de la caja, la lata de leche condensada. Un tío mío era latonero, y entonces con lo que quitaba de arriba hacía laza. Entonces mi madre le ponía así, mi madre le ponía gofio, y entonces venía el cabrero, salía calentita con la espuma. ¡Oh! Las azoteas de mi casa, de mi barrio, como el tuyo. Pregúntalo porque vea. Tenía, mi abuela materna tenía encima de la azotea, tenía cabras, conejos, palomas y gallinas. Algunas veces me decía mi abuela, a puro económico, imagínate, decía, vete arriba a ver si hay alguna gallina que esté para huevo. ¿Tú sabes qué tenía que hacer? Meter el culo a la gallina. Y después venía mi abuela y decía, hay una cosa dura, abuela. Y ella metía el dedo, lo enganchaba, ¡pum!, y sacaba el huevo y me lo hacía a mí. Digo, coño, mi abuela más chachi que el carajo. Pero yo, de hecho yo no, por eso, por mi abuela yo no como carne de cabra, ni de cabrito, ni de paloma, ni de conejo, porque a lo mejor salía un conejo blanco con los ojos encarnados. Y los niños, mis primos y yo, nos enamoramos del conejito. Y llegaba un día a la azotea y no estaba. Después dice mi abuela, ¡a comer! ¿Qué, abuela? ¡Conejo! ¡Ah! Igual con el cabrito. Así que amigos míos de todas las islas, sobre todo Fuerteventura, Lanzarote, Manolo, vamos a un sitio que hay una carne cabra. Yo siempre me he disimulado diciendo, la verdad es que no me apetece ahora, pero no me inviten a carne cabra porque no he superado ese trauma. No puedo comer carne cabra. Me acuerdo del baifito, me acuerdo del baifito. ¿Qué cosa? Había un macho nada más, el macho Mauricio, el macho de Mauricio. Ese macho cubría a todas las cabras. Dejaba un pestazo por todo el barrio, a gasolina quemada, una casa rara. Sí, sí, llevaba atrás un paquete. ¡Cabrón! Le cogí un coraje, coño.
qué barrio. Venía ahí. Estaba, me acuerdo, voy a hacer homenaje a alguien, Chano el Chucho. Con una condición sexual diferente a la mía. Y que me niego a decir mariquita, maricón, homosexual, gay. No, igual que no me gusta decir lesbiana y demás. Coño, apartemos esas palabras de nuestro vocabulario. Pensemos que es persona, punto. No tienes que decir, es mariquita, maricón, es gay, y tal, ella es lesbiana y tal. No, olvídense de eso. Prefiero que pensemos que es persona, punto. Pero ya no, el Chucho tenía esa cosa. Era querido en el barrio, guau. Rifaba. Por ejemplo, en verano, pues, un juego de toalla. Y nunca lo entregó. Porque mi madre ni nadie le decía, le reclamaba el premio. Coño, el juego de toalla se fue decolorando por el sol. La toalla azul ya era gris, marengo. Después en Navidad era una cesta. Navidad, enorme. La cargaba ya, no el Chucho. Era más buena gente que el carajo. Todo el mundo en el barrio lo quiso y por eso le hago este homenaje. Iba con una. Y tocaba, a una hermana mía le tocó una vez la cesta, todo el mundo en casa feliz. Y cuando vino la cesta estaba vacía. No había nada. ¿Tú puedes creer? Ya no el Chucho quitó el champán, quitó todo. Y no le reclamó. Y para Reyes una muñeca andadora que nunca andó, nunca. Una muñeca andadora que era de cartón, las señoras se acordarán, las que tenían edad, de cartón, que algunas inconscientes la bañaban y todo, y si el cartón se iba a la mierda, y nada más que le daban los ojos, y el armazón de madera. El del Llano, la muñeca de Llano, el Chucho, acostada, la muñeca tenía un ojo cerrado y otro abierto, y de pie igual, sigue así. Yo tenía 16 años y mi madre lo quería mucho, como todo el barrio. Entonces, lo veía, yo llegué con 17 años así y le dije, Chano, esa muñeca tiene mal dormir. ¿Sí? Está preocupada, tiene unos abiertos. ¡Vete para adentro! ¡Qué cosa, muchachos, he vivido! Y en la azotea, animales, qué cosa más linda. Ahora ya ha cambiado, ahora ya no hay tanto animal. Por cierto, cuando una chica del barrio preñaba, a tomar por culo las palomas y hacían una habitación. Y metían a la niña arriba, con el novio. Pasé apuntes. Y apuntes. Apuntaban todos los días. Y el otro día Carmelito estaba con Maruquita. Carmelito estaba tumbado en el sofá y Maruquita limpiando. ¿Qué empeño tienen ustedes, señora, a limpiar cuando nosotros estamos sentados? ¿No te has fijado? Que tú estás tumbado y te dice, levanta la pierna y voy a pasar el trapo. ¡Coño! Tiene que ser ahora. Y Carmelito estaba tumbado. Ya, mira qué cara tiene. Saca, levanta la pierna esta. ¿Qué cara tengo? La misma de siempre, que voy a tener cara yo. Estoy ahí tranquilo. Y luego, ni trabaja ni nada. Yo, el día que te cortes las uñas, no las tires. Que las puedo aprovechar para recoger la basura. Yo siempre está igual, ni trabaja ni nada. ¿Cómo que no trabajo? Yo sí trabajo. ¿Cómo que trabajas? Si tú cogiste la baja esa que no sé cómo los engañaste en portuario y ahí vas 3 meses que ni trabajas. Tú no trabajas. Que sí trabajo, coño. No voy los viernes a la oficina. Al bar, Carmelo, al bar. Eso no es la oficina. Es el bar. Sí, pero voy, salgo, voy a la oficina. ¿Y cómo vienes? Como siempre. ¿Cómo vengo? Como siempre. Como siempre, ¿verdad? Borracho, mierda. Echándome el tufo. Tiene que hacer algo. Sí, tiene que hacer algo. Mira, se sentó Maruquita y dice, ¿por qué no hacemos una cosa? En la azotea que ya quitamos los animales, ¿por qué no ponemos una tienda de comestibles? ¿Cuál es tienda de comestibles? ¿Estás diciendo tú? Que sí, muchacho. Arriba ponemos una tienda en la azotea. Compramos la fruta de verdad, no esos melones de ahora. Por Dios, compro un melón y parece de paja. Los plátanos saben a manzana, las manzanas a plátano. Compramos, ponemos una gallina para vender huevo fresco. ¿Y dónde va a conseguir la gallina? Al campo, si hay caña en el campo. En la calle de la pelota, frente al Macabeo. ¿Saben dónde es, no? ¿No saben dónde es? Pues ya puedes ir, ahí hay un montón de animales. Pájaros canarios y todo. Canario con identidad, tiene el carnet y todo. Y
ponemos arriba fruta y tal, esa cosa, ¿sabes? Y pues podemos vender, pues me dan todo. Y bueno, pues, vale, vale, pues yo pongo, ¿qué va a poner? ¿Una tienda de aceite y vinagre? Sí, pues bueno, ya está, la hacemos. Tú te encargas del aceite y yo del vinagre, un apartado. Un apartado, pon una barrita ahí. Pero vinagre para vender, ¿no? Pues, un momentito. Yo pongo el apartado aquí para las copas, pero alguna copa me echaré. O sea que hay que hacer relaciones públicas. Es lo que se llama bebedor social. No es alcoholismo, es bebedor social. Mira, montaron la tienda y arriba hasta tenían el bacon ahumado y todo. O sea que cuando se mezclan los olores del aguacate con el melocotón y tal, ya, chacho, una cosa, un ambientazo. Y el niño echará una mano. Yo qué sé, ese niño echará una mano. Ese no tiene ningún tipo de interés. ¿Cómo que no? Tú al niño le quitas la Wii. Internet. Y el teléfono, sobre todo el teléfono. Tú le quitas el teléfono y verás. Hijo Carmelito, es verdad, hombre tenemos. Y le quitaron, oye, el chiquillo no colaboraba, pero se ponía en la puerta, como la gente venía, decía, ¿aquí es donde venden huevos? Sí, sí, pero para entrar aquí hay que darle un euro. ¿Sí? Le quitaron la paga y todo, porque el niño ya se hinchaba. Mira, subía gente a las copas. O sea, pues un día vino un policía de inspección y le dijo, señor, ¿quién es el dueño? Dice, yo, pero lo que manda es ella. ¿Los papeles? Dice, ¿qué papeles? ¿Tiene papeles? No, los papeles, lo único no me casé. Y lo guardó ella. Pero tenga en cuenta que no se puede estar haciendo manipulación de alimentos. Necesita usted un certificado de capacidad para manipulación de alimentos. Y Carmelito, ya, yo, ¿y qué más te da, Dios? Ya, molestando a nosotros a nadie, ¿no? Nosotros no estamos molestando a nadie, coño. Joder. No, pero es que esto no puede ser. Por ejemplo, instalación eléctrica, no hay. Contraincendio, no hay nada. No hay puerta de emergencia. Ya, coño, viejo. Vamos a tener que cerrar. ¡Maruca! ¡A cerrar! ¿Y por qué? Y el policía dice, por ejemplo, por sanidad, aquí no hay control. ¿Cómo que sanidad? Yo me baño todos los días, mi niñito. Todos los días me lavo y bien. Carmelito, yo los viernes nada más para estar fresquito el fin de semana. Pues hay que cerrar. Bueno, pues ya, pero no te metas en eso, ¿verdad? El policía llegó un momento y dice, mire, antes de que cierren, ¿puedo hacer una compra? Sí, lo que tú quieras. Sí, porque me gusta, coño, el melón, ¿tá? El bacon, el tocino. Hacemos una compra, después cierra, ¿tá? Carmelito ya lo llevó con el brazo por encima. Claro, coño, se lo llevó al bar. La de puta madre. Y te invito a un ron. Maruca, atienda al hombre, yo le invito a un ron. Según parece, sigue abierto. Y al que lo quiera coger, que lo coja. Hay una historia que hace mucho que no cuento, y en Facebook, en Twitter, o en mi correo privado me piden que cuente. Mi propia esposa, que ya lo escuchó hace un montón de años, mis amigos. No sé qué les pasa a ustedes, de verdad, con la misa al moro, no sé qué les pasa. Aquel de cocinear, o chicos, cocinear, ¿verdad? La verdad que es un personaje, Mohamed, es un personaje de puta madre. Él hizo la mili con nosotros porque todavía el Sahara era español y muchos canarios iban a África y muchos africanos venían a Canarias a hacer la mili. Y claro, todos los domingos había que ir a misa, si no te, no te dejaban salir en el cuartel. Yo fui voluntario por mi quinta. Hombre, me citaron. Preséntese de tal día en tal sitio. Y yo voluntariamente dije, pues voy. ¿No? Entonces Mohamed le dijo al sargento, este sargento, ¿yo puedo salir hoy domingo para ver a la novia? Y el sargento dice, sí, van a misa. No, moro no va a misa. Moro no va a misa. Moro tiene otra religión. Crea Dios para otro Dios. Mismo Dios, pero otro Dios. El sargento que era chusquero dice, coño, me está metiendo en un lío, ¿no? Otro Dios, mismo Dios, ¿tú qué?
Pues tú, si quieres salir y a ver a la novia, tienes que ir a misa. O sea, Moro tiene que ir a misa para ver a la novia. Sí, si tú no vas a misa, no sales a ver a tu novia. Coño. Busador. Si Mohamed va a la misa, va a ver a la novia. Sí, pero no corras. Espera un momentito. Tú vas a misa y luego vienes a mí y me la cuenta. ¿Eh? Me la cuenta. Y según tú me la cuentes, si yo deduzco que estuviste, sale. Si no, te quedas aquí. Coño. Mohamed va a la mesa, viene la cuenta y después va la novia. Coño, abusador. Mohamed se fue a la misa y cuando acabó la misa volvió. ¿Sabes esto? ¿Fuiste a la misa? Sí, Mohamed fue a la misa. Para, no va más. ¿Cómo que no va más? No va más. Yo estaba a la misa, la puerta está cerrada, todo el mundo fuera esperando. Y luego abre la puerta y entramos a la misa. Es un gran comedor. Muchos sitios sentados, pero no en mesa. La cocina al fondo. No hay nadie. De repente viene el cocinero. Antes con el cocinero llego. Cocinero grande, era el libro. De cocina. De la receta. Cuando abre el libro dice cocinero grande, ¿qué comemos hoy? Y todo el mundo le dice, tú eres cocinero, tú sabrás. Pues hizo un sopa, no sé si de pollo o pescado. Porque nada más que le dio a la primera fila. Tiene una olla. Y el cucharón y le hacía la primera fila, toma sopa. Yo no sé si sopa o pescado, yo estaba último. Después el cocinero chico, cocinero grande, se quita la gorra. Cocinero chico la coge simulado y la condo. Cuando el cocinero chico la condo la gorra, cocinero grande dice, ¿dónde está mi gorra? Y todo el mundo le dice, búscala. Y yo le dije, la tiene el cocinero chico que la escondo. El cocinero chico la escondo. ¿Dónde está la gorra? ¿Tú sabes que la cogió el cocinero chico? ¿Tú estás al lado? Cocinero chico cogió la gorra. Pues puede creer, ¿sabes? Que a rato viene un tipo con una bandeja de mimbre. Y todos pusimos dinero para comprar un gorro nuevo. Yo no voy más a misa, carajo. No voy más a misa. ¡Feliz año! ¡Hagan lo posible! ¡Un abrazo! Solidarias en la que guardando unos cartones podemos hasta unos tapones de estos podemos ayudar a un niño con leucemia, a alguien que necesite. Fíjate qué cosa, esta tontería, reunirla en saco, hacen milagros. Qué cosa, esto no estaba previsto, te lo juro, mi madre. Pero como soy así, desde simplón. Una vez a Maruquita le dijo una amiga. En el crucero. ¿Sabes que hay matrimonios que no soportan un viaje? ¿Sabes lo que digo? Hay matrimonios que se están felices y cuando vuelven vienen separados. Es que no se conocían, ¿sabes? Trabaja ella, cuando se conocen, no sabía yo que tú eras así. Esto es cierto. Además es objeto de estudios por parte de psicólogos, sociólogos y demás. ¿Sí? No es que me interese, porque yo con mi mujer viajo un montón de cosas, estamos curados ya. Hemos viajado un montón de veces y volvemos que nos queremos más.
Sí, menos perra, pero no queremos más. A Moruquita en el viaje este, en el crucero, le dijo una amiga de una vecina, dice, ¿tú puedes creer que me acabo de enterar en este viaje, en este crucero, que mi marido tiene un amante? Y Moruquita le dijo, qué suerte tiene, mi niño, yo me tengo que tragar el mío enterito, enterito, yo sola. Los quiero, buenas noches, gracias.